Hola, bienvenido a mi canal. Para ustedes que son nuevos, mi nombre es Diana. Y para los que ya son subscribers, gracias por regresar. En este video, nada más me voy a arreglar un poco. Quiero enseñarle un poquito cómo me maquillo. Voy a usar una de las paletas que acabo de comprar. Lo primero que voy a hacer es me voy a poner una crema para la cara que se llama Daily Moisture Renewal y es de Derm Organic, se llama. Voy a empezar con esta crema. Y quiero pedir disculpa por la luz, ese reflejo, porque tengo mi luz puesta, porque la luz de aquí del cuarto como que no funciona muy bien. Tengo mi luz de que compré pues para hacer videos y lo está reflejando ahí, pero es la única manera que puedo grabar. Ya que me pongo esta crema, voy a usar lo que es un concealer para debajo de los ojos, porque voy a usar este de e.l.f. Y el color mío es como beige. ¿Qué color es este? No tengo mis lentes puestos porque me estoy maquillando, so casi no puedo ver bien, pero medium. Mi color es medium. Y este es el concealer de e.l.f. Déjame cambiar este espejito para acá para poder verme mejor. Lo que hago básicamente es que me pongo y no me puse primer, porque realmente lo que quiero es taparme las ojeras hoy. Yo no me voy a maquillar mucho, solo me quiero tapar mis ojeras. Pero le quería platicar un poquito también mientras hago esto. Me puse a ver las noticias y me puse un poco triste porque parece que encontraron los cuerpos de los dos muchachos que andaban perdidos y parece que lo encontraron en esto es lo que estoy usando. Olay Mist es un hydrating essence y lo mojo mi esponjita y con eso lo voy haciendo así hasta que me pongo mi concealer bien. Me siento mal porque encontraron los dos cuerpos de los muchachos que andaban perdidos y en el lago de Chicago. Y es muy triste y son familiares de una amistad mía. Me imagino el sufrimiento de esa familia, de las dos familias de esos muchachos que apenas encontraron. Es una cosa bien triste y aunque uno no los conoce, siente uno, ¿verdad? Porque como madre uno siente, ¿verdad? Ese dolor de madre que la mamá tiene por la pérdida de sus hijos. Es una cosa bien difícil, bien triste. Eso no se lo desea a nadie porque ni me quiero imaginar, ni me quiero imaginar lo que está pasando esa familia, esa familia de esos dos muchachos. Y todo el mundo está poniendo, todo el mundo está diciendo que eran muchachos estudiosos, buenos. No se sabe lo que pasó hasta que no hagan un autopsy, no se sabe qué pasó con ellos. Pero sí es muy triste esa situación. Ya que me pongo el concealer, me tapo un poco mis ojeras. Le voy a poner un poquito de polvo aquí arriba, aquí abajo no. Le voy a poner aquí un poquito de polvo. Pero sí,
bien triste. Y cuando, como te digo, cuando uno tiene hijos también, uno ve eso y es triste. Aquí me estoy poniendo, esto es un base de L'Oreal en este tipo de forma. O sea, me moví un poquito, dama. No me, como le digo, no me voy a poner así como mucho. Dama, me quiero tapar un poco la cara un poquito. Todos los, marquitas o. Y bueno, quiero ser honesto con ustedes, quiero platicar con ustedes de lo que está pasando, de mis pensamientos. Está difícil las cosas. Bien difícil. Uno como madre siempre quiere lo mejor para los hijos y ya que son adultos, pues hacen su vida. Y siempre uno no deja de preocuparse por ellos, que estén bien. Cuando pasan cosas así, como que se pone uno a reflejar bien en la vida de uno, pues. Sale uno a la calle y no sabe uno si va a regresar o no. Es horrible. Y otra cosa que le quería platicar, es sobre mi canal. Yo a veces, pues, no estoy poniendo muchos videos como debo porque siempre ando bien ocupada. Quiero poner videos, quiero poner, cosas que yo sé que le gusten. Acabo de poner un video de unas cosas que compré en Ulta. Si no lo han visto, para que lo vean. Y también puse otro de unas cosas que compré de Wish. So, si no lo han visto esos videos, pueden ir a verlos. Están abajo de mi canal. Y le quiero dar las gracias a todos los que me están viendo ahorita. Los nuevos y los que ya he estado conmigo por un buen tiempo. Y los que he estado conmigo por un buen tiempo saben que mi español no es muy bueno que se diga, pero yo trato. Pero sí, estaba pensando en mi canal, las cosas que pongo a veces en mis videos y todo. Y para qué le miento, a veces me siento como que no quiero hacerlo más porque siento que nadie los ve casi, o yo sé que todo el mundo tiene que comenzar en un sitio, ¿verdad? Tiene que comenzar uno de abajo para arriba, pero a veces como que siento que no. Casi nadie los ve o, y me siento un poquito mal porque es algo que me gusta, es algo que no soy ninguna profesional, no tengo las mejor cosas de sistema para grabar pero son cosas que me gustan, me entretienen, me encanta ver sus videos, y todo. Y a veces, pues, como le digo, a veces me siento como que quiero dejar de hacer videos porque como que siento que nadie, pues que casi no tengo views ni nada. Y como le digo, a veces me deprimo, aunque yo sé que cuando uno comienza en estas cosas, pues y digo, so la cámara se me apagó. So le estaba diciendo que yo dejé de hacer los videos porque me puse a trabajar y luego no, pues no tenía tiempo para hacer muchas cosas. So, apenas empecé otra vez, ya tengo unos meses que empecé otra vez, le voy a echar todas mis ganas para hacerlo. Nunca hice videos en español porque el español mío a veces, bueno, no me sé alguna de las palabras o so, pero quiero echarle ganas, quiero hacerles video en español para ustedes los que hablan en español solamente. Y pues sí, me hice mis cejas.
Me la arreglé con la paleta de Stila y que es esta. Y cada vez, a veces uso mi lápiz y a veces uso el polvito este. Lo uso como para mis cejas. So, ya me las hice. Y el blush que me puse es de Milani. So, sí, es algo que me encanta hacer. Es algo que a mí me encanta. Me entretiene. Me gusta ver todos los videos. Ahorita voy a usar esta paleta de Tarte. Se llama Park Avenue Princess. Y voy a usar. So, usé la paleta de Tarte para bronceador y usé el color Carrot, que fue este color aquí. So, ya me puse mi bronceador. No sé qué pasa con mi cámara, que se sigue apagando. So, disculpen, cualquier cosa que tenga que estar parando la cámara de cada rato. No sé por qué anda haciendo eso. Pero ahorita voy a usar esta paleta que compré de Urban Decay. Se llama Honey. Me encanta todo de esta paleta. Mira qué belleza. Me encantan también los colores de adentro. Están preciosos. So voy a empezar con. Voy a empezar a usar esta paleta y le voy a demostrando. Es que era la cámara, ya no se me apague. Pero aquí le voy a estar demostrando. Estaba agarrando mis brochas, demostrando cómo me voy a poner esto. So, el primer color que voy a usar va a ser este color que se llama Swarm, que es este que está aquí. Y ese le voy a poner aquí en mi en esa parte del ojo. No sé cómo se dice en español aquí. Estoy usando esta brocha de Luxie. So, además me voy a poner un poquito aquí. No sé si la luz está reflejando bien. No sé si se ve. Tengo que buscar otro lugar para grabar, porque en este cuarto que te es mío. No se mira bien cuando, en la cámara por la luz. Pero no sé si se vea. Pero me puse como un colorcito que se llama Swarm, que es como un naranjita bien clarito. Y me lo puse aquí. Ya luego voy a agarrar el otro que. Color que se llama, a ver, voy a usar el color este que se llama Drip, este colorcito de aquí, y me lo voy a poner aquí en la orillita, y voy a usar la misma brochita aquí en la mera orillita. Acá también. Si ustedes han tenido ese problema antes con, como así, como que se sienten así, como que quieren hacer algo, les gusta hacer algo, pero pues que sienten así como a veces como que se desaniman, pues, ¿no? Si a ustedes se les ha pasado eso, déjenme un comentario abajo. Pero sí, a veces me desanimo. ¿Para qué le voy a decir? Aquí voy a usar el honey. Este color honey.
Y lo voy a usar aquí en el mero centro en el mero centro del ojo. Más acá casi no le estoy poniendo mucho porque, como le digo, no quiero usar mucho porque no, pues realmente pues no voy a ningún sitio, so. Y a veces nosotras como mujeres, como que nos pasa eso mucho, nos sentimos a veces como que así como un poquito, sentimos como que las cosas no nos salen bien o así como que nos ponemos un poquito triste, pero ni modos, así es la vida, ahí queda más seguir adelante. Y orar y pedirle a Dios que nos ayude. Voy a usar este que se llama Sting en la esquina de abajo. Y lo voy a usar nada más aquí un poquito abajo. A veces malos también. Yo siento que a veces malo, que a veces uno ve, ¿verdad?, a otras personas en YouTube y todo, y uno dice, men, ¿por qué a mí no me, pues no me va así tan bien como a ellos, ¿verdad? A veces piensa uno. Pero a todo el mundo le toca lo que le toca. Y también, pues, yo me pongo a pensar a veces que también es culpa de mía, porque como me pongo tan ocupado en la casa, a veces no, pues no subo videos cuando debo, así. También uno tiene culpa de las cosas, pero me voy a poner un poquito de delineador. Pero sí, así es. Así es. Voy a usar un delineador. Ah, negro. Este de este. ¿Qué, de dónde es este? Se llama Black. No le veo de dónde es. Pero es uno negro. Casi siempre uso delineador de líquido, liquid eyeliner, pero hoy estoy usando este de lápiz. Tengo que comprar otra luz porque siento que no se ve nada esta. Casi nada. Pero, please, déjenme en comentarios abajo a ver y me dicen si sí pueden ver todo bien. ¿Quién se está preparando para los días de fiesta ya? Ya yo tengo casi todo para el día de Thanksgiving. Ya tengo casi todo, gracias a Dios. Voy a hacer una comida. Va a venir mi familia a mi casa. Y amistades también. Amistades y familia.
A mí me encanta cocinar, me encanta tener familia en mi casa, me encanta tener familiares. Yo soy así, hay muchas personas que no le gusta. No le gusta la cocina, no le gusta cocinar, no le gusta tener gente en su casa, son bien así, pero yo no, yo soy bien social. A mí sí me gusta tener mi familia en la casa y amistades que yo realmente considero amistades. Tampoco meto a cualquier persona en mi casa, pero así personas que son. Estoy usando L'Oreal Volumize Primer y ya luego voy a usar el IT Cosmetics Superhero Mascara. A mí me gusta cocinar y tener gente en mi casa, que la gente venga y se sienta bien, se sienta a gusto, que coman. Y así, soy bien así con las personas. So ya tengo todo listo para Thanksgiving y decoré. Ya decoré para las Navidades. Yo sé que para algunos se le hace bien, bien, early, muy temprano. Pero ya yo decoré para las Navidades. Ya yo tengo mi palito, mis decoraciones por toda la casa. So, ¿decoraron ustedes? Ya decoraron. Ya yo decoré. Ok, ahora voy a ponerme. A ver, ¿qué labial uso? Tengo unas cosas afuera porque me puse a hacer unos cambios en mi mesa de maquillaje y voy a usar el labial de Clinique que vino en un paquetito de regalos y está bien bonito este color. A ver, no le veo el color, pero es este brown. Ay, disculpe. Mira qué bonito, mira. So, está bien bonito, es como un color copper. ¿Cómo se dice copper? Cobre, cobra, cobre. A ver. Me encanta este color, está bien bonito. Bien bonito. So, es todo lo que voy a hacer. Me puse un poquito de eyeshadow. Poquito de blush y este labial. So, es todo lo que voy a hacer. Tengo que ir a la tienda a comprarme un tinte para pintarme este bello pelo que tengo. Y sí. Pero sí, hablando de lo que estaban hablando ahorita. Son muchas cosas que quiero hacer. Muchas cosas, pero primeramente tengo que comprar una luz. Otra más porque tengo dos, pero por lo que tú ves, no, por lo que ustedes ven, no funciona. So voy a tener que comprarme otra luz para ponerla en este lado, para que me dé de este lado también, porque aquí ahorita nada más me está dando de este. So, comprarme otra para que me dé de este.
Quizá una cámara mejor, porque esta se me paga de cada rato. Pero esas son las cosas que yo estoy, pues, pasando, ¿verdad? Con los videos que quiero poner y todo. A veces como que me desanimo, para decirte la verdad, pero voy a seguir haciendo videos, voy a seguir poniendo las cosas que me gustan, las cosas que compro. Como te le digo, ya puse un video de un maquillaje que compré y también puse otro video de Wish. Hay varios diferentes videos en mi canal, cosas en cual yo hablo de diferentes cosas de la vida. Hago vlogs cuando voy a la tienda. O sea, tengo todo eso en mi canal. So, espero que les guste, espero que me sigan apoyando. Las quiero un montón y nos vemos en el otro video. Que Dios las cuide, las acompañe y nos vemos en el otro video.